Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a todos mis supervivientes. Yo soy tu amigo Shaxtra y estamos en esto que es Scum, día 2. Y bueno, ya estamos aquí con mi superviviente, que es mi menos que mi personaje. Es una chica. Y dejen bajo un poco el sonido de la música. Está como que muy fuerte, ¿eh? Un poquito menos. Ahí estamos. Pues les comentaba que es un título muy bueno y es nuestro segundo día tratando de sobrevivir en este entorno. Nos refugiamos en una prisión el día de ayer que está cubierta de zombies en algunas de sus habitaciones. Y bueno, aunque nos hemos hecho de buenas armas, un casco militar, unas gafas nocturnas, un buen chaleco con bolsas y blindaje, una AK incluso, carecemos de balas y no sé cómo voy a salir de este sitio. En este momento me siento, vaya al comercial, como la Walking Dead, cuando entraron en esa prisión. Y no sé si me pueden ir a sacar. Y bueno, veamos qué pasa. Vamos a dar continuar. Vamos a esperar a que cargue. Pueden dejar sus comentarios y mensajes sin ningún problema. Que estamos listos, ¿eh? Richard Martínez, hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido, gracias por pasarte, amigo. Le vamos a dar con los chicos, obviamente. No sé si entre Kenia, si entre Román. No lo sé. Pues yo leo como va, ¿eh? Para mí aquí eres Richard Martínez, aunque pues ya sé que eres Artorias. Deberían de ponerse el mismo nick, ¿no? Pero bueno, cada quien. Vamos a ver qué tanto tiempo tarda, porque el server estuvo con un poco de lag. Sí, así es, nos ha costado un poco, ir organizando los tiempos, ir teniendo pues este espacio. Bueno, ya estamos en eso. Vamos a ver qué pasa. Uy, ahí se oye el robot, ¿eh? Ahorita estamos al estilo Walking. Estamos dentro de una prisión. Estoy atrapado, lleno de enemigos. No tengo armas. Realmente armas buenas. Pero bueno, hago lo que puedo. Ahí estamos, ¿eh? Vamos a darle tiempo que renderice, que cargue. No sé si dejar el chat o pasamos a cámara completa. Un momento. Y bueno. Nos dieron una rastriza bien feo que mi chaqueta de piloto quedó deshecha. Tenemos clavos. Ya no sé si podemos, juntar más. Creo que sí, ¿eh? Pernos. Tenemos una mirilla para de arco. Tenemos un cuchillo. Hubiéramos, sí, tal vez añadir accesos rápidos de las cosas que vamos a usar. El gorro de lana, pues acá tenemos otro gorro de lana, lo vamos a quitar. Vamos a ir deshaciéndonos de cosas que son realmente inútiles, ¿eh? Vale, gracias por pasarte. Gracias. Se va a comer. Bueno, tengo este. Un cargador de la KSU. No lo mismo, que una AK-47. Ese es el problema. Mira, tenemos armas suficientes.
A ver qué más encontramos por aquí. Mismas cosas. Dice chatarras de metal únicamente. Vamos a ver qué hay en los lockers. Tubos. Y más tubos, ¿eh? Más estanterías, más cajas. Tubos. Aquí parece que no hay nada. A ver, permítame un momento, voy a pausa, ¿eh? Estamos de vuelta, traemos el maletín y no hay nada más aquí. Desarmador, sí, puede ser. ¿Qué no cabe aquí? Hay cables. Chatarra, útiles de reparación para aviones. Esto no va mal, eh. Hay clavos ahí. Me da no sé qué tener todo esto y no poder salir, eh. Más cajas. Hay otro cuchillo. Muy bueno, ¿eh? Vamos a dejar el kit, ¿eh?, de reparación. Mira, el sombrero. Cargador de 9. Shax, voy a comer, ahí vengo. Sale, yo igual ando en eso, creo. Dice evolución balas de 9 milímetros. El problema es que ya tenemos balas de 9 milímetros.
nada de humo. Son iguales, 77%. No sé si se pueden mezclar. Separar, soltar, examinarlo. Este creo que no me va a servir de nada. Balas de punto 45. La cuerda, las botellas de vino. A ver este. Tiene 95%. Y dice, es un cargador de... Cargador de 911. No tiene balas. No sé si esto... Eso sí, ¿eh? Podemos unir. Punto 22. Guantes sin dedos, dice. Quiero guantes sin dedo. Cargador de UPM 45. Muy bien. Estos me sirven. Hilo, se usa para reparar prendas. Muy bien. Recoger. Este. A ver, la mano. Tenemos aquí una ganzúa, una aguja.
sé cómo reparar la prenda. Cortar, soltar. Sería bueno, que la pudiera yo reparar. Quizá la tengo que soltar antes. Aquí. Igual la chaqueta. Y el suéter. Ahí está. Y a ver cómo cortar, lavar, abrir inventario. No. ¿Cómo pudiera yo junto con una aguja? Se usa para reparar junto. Con una aguja, yo tengo una aguja aquí. Aguja de hueso. Set de costura improvisado. Ok, ahí está. A ver si esto me sirve, ¿eh? Chaqueta de piloto. Reparar. Ahí está, ¿eh? Estamos reparando. No se ve que digamos muy bien. Demos una pasada a todo. Pues creo que está en perfecto estado. Suéter táctico y la... Este lo vamos a quitar. Vamos a poner este. Recoger. Barato pero funcional, ¿eh? Para que no tenga yo problemas, lo vamos a meter en chubasquero. No quiero que se me eche a perder. Unas horquillas. Este amigo trae muy buena arma. Solo que yo perdí la escopeta, ¿eh? No tengo cómo hacerle frente. Nos vamos.
mochila, eh. Su manita de gato, ¿por qué no? Qué pena, me están hablando para que vaya yo a comer. Bueno, vamos a comer. Voy a volver en breve. Disculpen, ¿eh? Tenemos hasta eso cerca de 20 minutos. Pero no puedo quedar. No tenía previsto, ¿eh? Y pues son cosas que tengo que hacer. Eso, no hay de otra. Entonces vamos a tratar de salir. Me dieron la pierna. Ah, son dos más.
hacer por aquí lo más que podamos. Me atacaron y ni hablar, eh. Tiene problemas. Rápidamente, metabolismo. Una hemorragia, eh. ¿Qué disparas, cabrón? Pues es perra madre, güey. Oh, mataron, tío, hola. Aleatorio, 22, 25, bueno, estamos muertos, no hay de otra. Bueno, pues vámonos a comer y después volvemos. Lástima, me quitaron lo que andaba encima, ¿eh? Y ni siquiera sé quién me caso. Una lástima, agarramos gafas nocturnas, andamos muy bien loteados, mejor me hubiera desconectado, me hubiera quedado ahí. Pero bueno, así las cosas. Nos vemos sin más. Nos vemos dentro de unos 40 minutos. Adiós. Ahora no dejo créditos, tengo prisa.